53, esta no es una llamada fácil, quiero adelantarles técnicamente, pero lo hacemos como mostrando que somos humanos, que esto es un programa de radio, y vamos a unir dos puntos que ya se han unido a través del arte, a través de la música, ahí se estaban saludando recién. Voy a empezar, voy a ir por orden descendente. No, por orden ascendente, voy a saludar primero al más joven. Señor amigo Ramón Ray, ¿está en línea usted? Buen día. A ver, Ramón, ¿se nos cortó? A ver si se nos cortó Ramón. Lo más fácil que teníamos era la comunicación con Ramón. Ah, ahí está, el tema que yo quería escucharte. Hola. Ahí estamos, Ramón, ahí estamos, sí, perfecto. No, ¿qué me decías? Bueno, que no se me corte Ramón. A ver si lo tengo, Eduardo Pertusi, ¿usted está? Pero cómo no, acá estoy. Bueno, hola. Señor, ¿lo escuchás a Eduardo, Ramón? Eduardo, saludalo a Ramón que está, no sé qué le pasa, le cuesta escuchar. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buen día. Sí, lo escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto, ahí está. Señor Juan Carlos Olate, en Chipoletti, hola. Digo yo que estará en Chipoletti, por ahí. Buen día, Pertu, ¿cómo andamos? Alguien me está poniendo el retorno demasiado. Juan Carlos Solate, ¿me estás escuchando, Juan Carlos? Buen día a usted, Ramón. Buen día, Rubén. Y no sé a quién me falta saludar ahí. No, Eduardo y Ramón nada más. Bueno, Juan Carlos, el lujo que nos estamos dando, vamos a tratar de que el diálogo sea un poco extenso de cada uno. Para no hacerla desprolija a la nota. Juan Carlos Olate, contale a Eduardo y contale a Ramón y contale a la audiencia un poquito de no te voy a pedir toda la historia, pero contame un poco de tu último tiempo que te estás dedicando tan exclusivamente a la música. Bueno, Rubén, mira, en resumen es algo que hemos elegido con mi señora Alicia Kersi, de viajar por nuestro país, por ahora nuestro país, conocer nuestro país, porque realmente es muy, muy, muy grande, y cada día estamos descubriendo cosas que realmente valen la pena. Muy, 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 o sea, gente muy generosa, aparte de los paisajes que tenemos en nuestro país, impresionante. Y a raíz de eso, justamente, estamos visitando, por ejemplo, hemos hecho un viaje a Ushuaia, hemos recorrido la Ruta 40, hemos pasado por muchos pueblos y realmente nos llamó la atención la calidez de la gente, realmente. Y bueno, como fuimos a Ushuaia, tuvimos que hacer también la Quiaca y exactamente la misma historia. Y ahí que nosotros estamos viajando y dejando en las plazas o donde nos dejan actuar nuestro mensaje musical, que yo tengo algunas composiciones ya en el haber, y bueno, difundimos lo que estamos haciendo, entre ellos, bueno, en mi provincia de Río Negro, que es una zamba que salió el año pasado, y la difusión la estoy haciendo recién este año a manera de presentación de nuestra provincia, y a presentación nuestra también justo a la abuelita Río Negrina, ¿no es cierto? Así andamos por el país, Rubén. Eso es más o menos el raconto que tengo con... ¿Tenés en la familia, tenés hasta una profesora de bombo? Tengo a Florencia Olate, que justamente ella es la que está la precursora los legüeros de acá de Cipolletti y Neuquén. Así que bueno, eso también implica que estamos ahora el 18 de julio estamos viajando a Santiago del Estero a hacer la marcha de los bombos con dos colectivos completos y van a ir unas 120 personas acá de Cipolletti y Neuquén y Roca.
Qué bárbaro, bueno, bueno. ¿Sabés cuánto nos alegra? Profesor Eduardo Pertusi, cuéntele un poquito usted a Juan Carlos, y no deje, en este relato no deje de mencionar esa notable obra ícono de toda la región que es Michascomús y cuya música te pertenece casi en exclusividad, Eduardo. Bueno, Juan Carlos, te cuento. Con un amigo, recordado amigo, ya se nos fue, el poeta Juan Bián, hemos hecho canciones para honrar al pueblo Chascomús mediante sus personajes, sus lugares, su historia. Y hicimos tres discos, con una separación de 10 años cada uno de ellos. El primero fue en el 85, el segundo se presentó en el 95 y el tercero en el 2005, todo con canciones lugareñas. Y el año pasado festejamos los 50 años de canto con Ramón, aquí en el Club Social de Chascomús, y lo que hicimos fue un viaje imaginario por el país. Como lo que vos estabas contando, lo tuyo es más, digamos, en la práctica. Nosotros la cosa fue imaginaria. Nosotros salimos de acá de la provincia de Buenos Aires, pasamos por Buenos Aires, por la capital. De ahí nos fuimos a la Mesopotamia, al área guaranítica, ¿no es cierto?, el litoral. Pasamos por el noroeste, todo haciendo música de esos lugares, de esos bellos lugares. Después bajamos por La Rioja, con Nachaya, y después con las clásicas cuecas y tonadas de Mendoza. Y bueno, y a la Patagonia la tocada, la tuvimos en cuenta mediante un loncomeo, ¿sí? Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo últimamente. Lo digo así medio como abreviado porque estamos en una llamada telefónica, pero bueno, más o menos para que tengas una idea. Excelente semblanza, Eduardo. Lo saludo de nuevo a Ramón Ray. Ramón, contale un poco a Juan Carlos, contale un poquito, porque si vas a contar toda tu carrera, se nos termina el programa, querido Ramón. Hombre que también le hace a la guitarra, le hace al acordeón, no le hace asco a ningún instrumento. El querido Ramón te escucha, Juan Carlos Volate en Chipoletti. Ramón. Ramón. Bueno, tenemos problemas con el teléfono de Ramón, chicos, a ver si... Hola, buen día, Juan Carlos. Ahí está. Hola. Sí, Ramón, contá un poco de lo tuyo. Sí. Bueno, tenemos problemas. Hola, buen día, Creo, que Ramón nos debe estar escuchando. Ramón, debes estar escuchando por internet y entonces tenés delay. Eso debe ser lo que está ocurriendo. Pero escuchame el teléfono. No escuches por otro lado porque si no se nos produce un delay enorme. Escuchanos por tu celular. Contale, saludalo a Juan Carlos Volate, Chipoletti, y contale un poco de la carrera de Ramón Ray. ¿Vos me escuchás, Ramón? Por favor. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? A ver. No. No, ¿hay algún problema? Yo escucho... Ramón, ¿me escuchás? Sí, a vos te escucho, Rubén. Bueno, y es todo lo que tenés que hacer, escucharme a mí, no lo vas a escuchar a ellos vos. Por eso... Ellos te escuchan a vos, pero vos no los escuchás a ellos, me escuchás a mí. Contales, te están escuchando en Chipoletti y en todos lados, contale un poco de tu carrera, dale. Bueno, quiero saludarlo a Juan Carlos. Dale que salís, dale, perfecto. Bueno, sí, lo he elegido gracias a Eduardo Pertusi y a Juan Bián para hacer esa obra tan linda de poder... Y ves, se me... Gracias a Eduardo Pertusi y a Juan Bián para...
¿Hay algún audio? ¿Alguien está con algún audio? Ramón, seguramente vos tenés prendida alguna radio, prendida alguna cosa, y ahí es donde se nos complica. Fíjate si podés bajar todo y escuchar solamente el teléfono y me escuchás a mí, Ramón. Sí, te escucho. Bueno, ahí está. Contale a los muchachos, saludalos de una vez y no escuche más nada, porque ahora el que hablás sos vos, dale. Bueno, hola Juan Carlos. Bueno, te cuento que, bueno, he tenido la suerte de ser elegido para hacer esa obra maravillosa, de poder contarle a la historia de 245 años de nuestro pueblo. He tenido la suerte de participar en las tres obras, así que bueno, feliz y contento, y trabajar con Eduardo es un lujo, es un amigo que nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, y feliz, muy feliz, porque bueno, y a través de Rubén, este enlace con allá con Cipolletti, así que bueno, esperemos conocernos y estar juntos en alguna guitarreada o alguna actuación. Les mando un abrazo a todos. Bueno, perfecto. Juan Carlos, ¿cómo llegó todo? Sí, escuchamos el perfecto, Rubén, lo escuchamos bien. Bueno, vamos a empezar con esto. Ahora van a hablar los instrumentos, van a hablar las voces. Ha tenido la posibilidad, Juan Carlos, de escuchar la versión que Ramón y Eduardo han hecho de su zamba Río Negro, de la misma manera que Eduardo y Ramón han escuchado la versión de Juan Carlos del Boliche de Sabatier. Solamente alguna, que no se me corte ningún llamado, me parece que se cortó Ramón. ¿Alguna cuestión para decir de esta reversión de tu zamba hecha por los músicos de Chascomús, y después nos vamos a escucharla, Juan Carlos? No, yo lo que tengo para decirle ahí a Eduardo y a Ramón, que bueno, lo que han hecho me ha generado una terrible emoción. Ellos van a entender a qué me refiero, porque no es lo mismo cantarla uno y escucharla después por la versión de ellos, que le han puesto una impronta no solo en la vocalización, sino en la impronta propia de una zamba mucho más lenta que la que hago yo, pero está espectacular para bailarla, así que los tengo que felicitar y agradecerles lo que han hecho realmente en poco tiempo, ¿no es cierto? Zamba a Río Negro de Juan Carlos Solate, Eduardo Pertusi y Ramón Ray en Tiempo de Radio. Se va la primera. Cuando me pongo a pensar, las
estaban Eduardo Pertusi y Ramón Ray con la zamba de Juan Carlos Solate. ¿Cómo la sentiste, Juan Carlos? Espectacular. Bueno, ahí estaba. Bueno, a ver si se me terminó el llamado, me parece. Ramón, dale que tengo que recuperar el llamado, dale. ¿Cómo la sentiste la zamba? ¿Salió como lo que querían? ¿Se me cortó Ramón también? Sí. Bueno, Ramón, contame cómo la viviste la zamba ahora escuchada al aire. Te escucho muy bajito, Rubén. Bueno, te digo, a ver, ¿cómo viviste la zamba ahora al aire? Ya estoy con vos, Eduardo. Muy linda, sí. La hicimos con mucho cariño porque es hermosa la zamba y tratándose de su provincia, es como cuando nosotros escuchamos por otro Villascomús. Así que la verdad que nos encantó y bueno, y la hicimos con mucho respeto y muy linda la zamba de Juan Carlos. Bueno, les recuerdo a la gente, estoy tratando de recuperar porque tras que no teníamos problemas, se me cortó la comunicación con Juan Carlos y con Eduardo Pertusi. Eduardo lo tengo en línea. Creo que ahora los recupero a los dos. A ver si los tengo a los dos de nuevo. Eduardo, ¿estás? Sí, estoy acá. Juan Carlos. Hola. Ahí estamos. Bueno, con las dificultades propias de la tecnología moderna. Bueno, decirles algo a los muchachos de la zamba, Juan Carlos. Ya se lo había transmitido en forma personal, pero públicamente les tengo que agradecerle el profesionalismo que le hicieron a la zamba. La verdad que le dieron un realce notable. Me encantó lo que hicieron. Así que para ambos, para Eduardo y para Ramón, mis sinceras felicitaciones. Bueno, gente, ¿cómo se podría llamar una juntada con un cuarteto? Eduardo, Ramón, Juan Carlos y Alicia, tendríamos acordeón, guitarras, primera guitarra, segunda guitarra, hasta dos acordeones podríamos poner y percusión, y por ahí salimos a hacer alguna gira. Yo me animo a acompañarlos y hasta presentarlos, pero hay que ponerle un nombre al cuarteto este. Hay que ponerle Rancho Rionegrino. Bueno, Eduardo, ¿te prendés vos o no? Dale, metele. Mirá que no. Bueno, ustedes saben que en el boliche del Rana la radio está a full. Y se trata de rendirles ahora este tributo con la voz y la música de Juan Carlos Solate, esta reversión en chamamé de El Boliche. Hermosa versión. Hermosa versión. Eduardo dice que es hermosa la versión. Te aseguro, Juan Carlos, que Eduardo no es de regalar cosas. La escuchó y me dijo, es hermosa, es más linda que la que hicimos nosotros, que la huella. Bueno, ¿la escuchamos? ¿La escuchás, Ramón? Sí, la escucho, Rubén. Vamos, El Boliche del Rana. Una letra que tiré y que embellecieron Eduardo Pertusi poniéndole música y con Ramón Ray interpretándola. La escuchamos. Boliche de Sabatier. Letra del señor Rubén Martínez y música del señor Eduardo Pertusi. Bicicleta sin palenque. Le dan fachada al lugar, esquina de puertas simples que todos quieren franquear. Es el boliche de Rana que hoy Doña Juana sabe manejar. Historia de muchos años en medio de rancho, lugar especial. Queda algo complicada en el momento de entrar. Parece poner la alarma, cuidado si te manchas.
Si es difícil la trepada, después en bajada tal vez no parás. Historia de muchos años en medio de rancho y lugar especial. Boliche de Sabatier, ranchero como el que vas. Con Juana, hijos y nietos, ya te ganaste el altar. Quedarás en nuestra historia, con todo cariño no te han de olvidar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te vengo a cantar. Si te recibe en Japón, Miguel te ha de acompañar. Mientras las chicas preparan el plato del día, seguro manjar. Hay tiempo para un truquito, el naipe está listo, empieza a barajar. Historia de muchos años, en medio de rancho, lugar especial. Ya no solo bicicletas se ven allí estacionar. Lujosas 4x4 y muchos que solo vienen a almorzar. Se van sumando clientela para que la vela no se apague más. Historia de muchos años en medio de rancho, lugar especial. Boliche de Sabatier, ranchero como el que más. Con Juana, hijos y nietos, ya te ganaste el altar. Quedarás en nuestra historia y con todo cariño no te han de olvidar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te vengo a cantar. Por eso lleno de euforia, con todo respeto te vengo a cantar. Juan Caolate, servidor cipoleño, Río Negrino. Bueno. Con algunas dificultades de retorno y demás, pero seguramente pudieron, para la audiencia salió bárbaro, le digo, el problema por ahí lo tenía con el retorno de ustedes. ¿Pudiste escucharla, Juan Carlos? Sí, la pude escuchar vía internet porque, viste, como dijiste vos, no se escucha muy bien acá en el teléfono, pero yo tengo ya la tecnología como para escucharla. Bueno. Muchísimas gracias, está muy sale muy clarito acá en el éter, así que en la web está buenísimo. Bueno, Eduardo, lo despedimos a Juan Carlos en el sur. Y Juan Carlos, en alguna de las tantas actuaciones tuyas en Cinco Saltos, sé que tenés actuaciones, ¿cómo es el dúo que haces con Alicia? ¿Tiene un nombre artístico? Sí, lo nuestro se llama Lo Nuestro Dúo. Lo Alicia nuestro. Juan Caolate. Lo nuestro dúo. Bueno, a ver si por ahí un día alguien nos dice que en alguna peña, en alguna actuación metiste el boliche del Rana. ¿Cómo no? ¿Eh? Así lo haremos. Bueno. Así lo empezamos. A partir de ahora ya se toma como ponerlo en el listado de las canciones, porque primero tenía que haber una difusión oficial. Así que bueno, esta es creo la presentación. Sí, señor. Bueno, te quiero decir que en nombre de Juana, Miguel Sabatier nos ha hecho saber ya que las puertas del boliche del Rana están abiertas para que cuando vos vengas con Alicia, con quien sea, te puedan agradecer por lo menos y tributarte con alguno de los platos, seguro manjar, como dice la letra, sí, que preparan las chicas, ¿eh? Verdad, bueno, muchas gracias. Así que gracias y es como que ya viví ese lugar. Es como que ya me incluí en el lugar de ustedes y la verdad que está muy lindo esto, hermoso. Bueno, Ramón, lo despedís a Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, muy linda tu versión, muy linda y me gustó porque le agregaste un zapucay a lo último. Es bien nuestro de nuestra corriente, ¿sí? Así que bueno, contento de este enlace. La culpa de todo la tiene Rubén, siempre le decimos: Rubén, vos tenés que ser nuestro representante, pero él dice: no, pero yo soy caro. Bueno, un gran abrazo, Juan Carlos, ojalá nos pudiéramos encontrar. Bueno, repetirle el abrazo que no alcanzó a salir al aire por un tema mío. Un gran abrazo.
Y Eduardo, ahora sí, te escucha Juan Carlos y cerramos este pretendido intercambio cultural. Por ahora, un gustazo haberte conocido, Juan Carlos. Mandarle muchos saludos a Alicia y a la Bombisto, también, Así que bueno, nos vamos a encontrar en algún momento, seguramente. Ulala. Bueno, abrazo. Bueno. Ahí está. Bueno, los despido a todos. Prepárame un poquitito de los dos temas, Joaquín. Un pedacito de la zamba y un pedacito del boliche del Rana. Con eso nos vamos. Juan Carlos Solate, saludo para todos. Gracias por estar siempre atento a nosotros. Gracias por la difusión. Abrazo grande. Y en Cipolletti, en Ranchos, en Chascomuso, donde sea, ya nos volveremos a encontrar. Dios quiera. Un abrazo. Un abrazo, hasta siempre. Abrazo. Ahí está, a ver un poquito la música que nos une. Se va la primera. Tantos lugares hermosos no se pueden comparar. Si para el mar vos te fueras al centro de la cordillera, solo podrás observar que siempre, siempre te esperan. Te tratarán muy cordial, con amistad verdadera. La vuelta. Te invito a conocer mi provincia, Río Negro. Seguro que ha de volver y me animo a decirte que raza. De Sabatier, letra del señor Rubén Martínez y música del señor Eduardo Pertusi. Bicicleta sin palenque, le dan fachada al lugar, esquina de puertas simples que todos quieren franquear. Es el boliche de Rana que hoy doña Juana sabe manejar. Historia de muchos años en medio de rancho, lugar especial. Vereda algo complicada en el momento de entrar. Parece poner la alarma. Cuidado si te marchas, si es difícil la trepada, después en bajada tal vez no parás. Historia de muchos años en medio de rancho y lugar especial. Boliche de Sabatier, ranchero como el que vas, con Juana, hijos y nietos, ya te ganaste el altar. Quedarás en nuestra historia, con todo cariño no te han de olvidar. Por eso lleno de euforia, con todo el respeto te vengo a cantar. Seguimos compartiendo Tiempo de Radio con Rubén Martínez y equipo en todos los medios de la región. Hasta las 13 horas.